Mira, es que ese aire, ¿no? Como el Titanic, weón. ¿Y por qué, weón? Que ahí murió hasta gente, murió hasta gente, weón. ¿Y qué te digas, weón? Después esta weón la vamos a morir varios, weón. Pero, oye, es que estamos en una zona para que se ponen de seguridad, compadre. Sí, pues, y weón también. ¿Ya? Sí, pues. Así que ya se las manitas, compadre, que se que hacer las chicas pasas y cosas, ¿no? ¿Vos cacháis las manitas aquí, no? Sí, pues. ¿Ah? Me dije yo. Voy a hacer las manitas, compadre, para ir a la casa. Salir con los hijos de la mano, compadre. Abrazar a nuestra señora. Desde manito vas a ir con un toro. Algunos no, pero... Bueno. Ya, compadre. ¿Viste, no, compadre? Me toca, weón. Oye, Lorbo, ¿y qué haces con el chiquito? Ah, buena pregunta, compadre. Yo un poquito con el chiniquito, weón. Voy a pescarlo, compadre. Voy a salir con mi otro hijo que tengo. Y voy a ir a la piscina municipal, ¿no? Amigo, y tú soy mi mejor amigo. En la pieza. ¿La hizo dónde? En la pieza.
que no quería estar menos tiempo en la mañana. Los arbitrés se hacen en terreno, para que usted lo sepa. El capatán nunca los dijo eso, ¿no? Lindolfo. ¿Cuál es tu nombre? Albino. ¿El tuyo? González González. Ya, voy a hablar con Albino. Necesito yo con Lindolfo para que haga el RT de nuevo. Ya, y necesito que la hagan en terreno. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. En la pieza podemos estar haciendo en el baño, en la habitación, siempre va a ser lo mismo. Pero en terreno no. Ya. Así que la RT en terreno. Ya, sí, usted es kinética. Sí. ¿Y qué pasa con los incentivos con los cabros? Voy a hablar con el capatán Lindolfo y vuelvo. ¡Ya! Oye, ¿cómo se llama el jefe de ella? Uno dice que... ¿Cómo se llama que a la reina le pone una cuestión aquí? ¿Corona? ¡Es corona, sí! Sí, compadre. Ya, compadre, oye. Oye, le han estado de raja a mi compañero. Tío, no. Oye, ojalá que venga... ¿Qué crees que tanto? Te tiran palo toda la vez. Oye, aquí viene el buen de los choros, compadre. La que era, weón. Es que bueno, aguantemos esa weá. Sí, no, dije soy choro, compadre. Sí. Yo soy más choro. Sí, vivo, weón. ¿Sí, vivo? Sí, yo soy vivo. Buena, weón. Hasta hoy besa. Ahí va, weón. ¿Por qué tienes más choro, weón? Ya, compadre. Bueno, si andenga la colonia. Sí, el choro. Corte Martino esta placa, necesito 5 winchas de 5. Ya, vos podés darme la placa, así que corta el tiro, no me hay que conversar. No, pues sí, no. Ya, si cortala nomás, cortala nomás. ¡Espérate! Oye, ya, pues cortala, pues si me han retado toda la mañana, te leía todo el rato que. Isaac, ¿qué te pasó? Córtala nomás, corta ahí, te necesito más rápido. ¿Soy choro? ¿Choro? ¿Sí? ¿Choro soy? ¿Que soy choro, loco? Sí, pues. ¿Y aquí eres pagado? ¿Te paseo a vos y a vos también? ¿Qué pasa a vos también? Sí, vos, ¿te paseo nomás? Que también te paseo, weón. Mira, weón. Oye, ¿qué te mandó? Mira, ¿qué está con la... ¡Oh, ya, bueno! ¡Dame las medidas!
por corto, ¿no? Pero ahora el choro es como el grande que... agraciarle el cuerpo, güey. Yo dejé por ahí, le compadre. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está, compadre? Buenos días. Oiga, ¿cómo está? ¿Cómo me hablan? ¿Como capataz o como compañero de trabajo? Como compañero de trabajo. ¿Qué guay querí? Ah. ¿Qué le pasa? ¿Cómo está, maestro? Bien, pues. ¿Y la seguridad cómo está? Allá anda, mire. Allá están partiendo los papeles, ¿ves? Ah. Ah, bien. Por ahí, sí, allá está, ¿ves? Ah. Ya, vale. Lo que les quiero ver hoy día son unos chiles. ¿Abriles? ¿Eh? ¿Vas a unos tres chiquititos? Tres chiles. ¿Ah? Voy a mandar un cabro que es medio quedadito, uno nuevo que viene por ahí. ¿Ah? Para que se lo entregue yo de ahí por ahí me trajo unas bebidas. ¿Ah? Ya, pero que sea de chelizo, no sé si te la gasté con una así chiquita. ¿Quieren hacer tres, po? Sí, ah, una de dos, ¿cómo estamos? Que estés capataz, pues. Sí, po, ganamos un poquito, ¿no? Ya, po. Ya, po. ¿Ah? Ya, po. Ya, jefe, ya, lo veo. Oiga, jefe. Dígame. ¿Qué le va a hacer un valecito? ¿Por qué? Hipoglobo, por favor. ¿Cómo? ¿Cosigo? No, así bueno, bueno. ¿Cómo se llama usted, compadre? ¿Moisés? Sí. ¿Usted? Al vino la buena Niculeo. Sí, en Mapuche. ¿En Niculeo? También. Oiga, maestro, me mandó el capataz a buscar unos percheros. ¿Percheros? ¿Percheros? Sí. ¿No serán unos atriles, compadre? La verdad es que no me acuerdo, me ha hecho recaminar de tanto. Oye, ¿por qué? He ido tres veces a la bodega, maestro. ¿Cuándo echaste la faena? Lo bueno es que queda cerquita. ¿Cuándo echaste la faena? No, yo soy nuevecito aquí. Ay, no. No, si caso, mi hermano. Ya, compadre, vamos, vamos, si quieres que vamos por acá. Oiga, ¿y lo puedo esperar un ratito? Sí, si te está fuera la sala, bien bonito, mujer. Permiso, compadre. Oye, las patitas que... los bototos son tan buenos. Ah, tienes que ver las patitas. Sí. Ya, compadre. Oye, ¿cachaste el cabrón? Tiene que se parece como a... ¡Cómate de los mieros! ¿De nuevo? Oiga, mandé un cabrito por aquí a buscar unos chiles. No, oiga, llegó un cabro aquí. ¿Qué? Uno, a ver, buscar unos percheros. Oye, cabro, ¿qué haces sentado? ¿Se mandé a buscar los chiles? Con percheros, las patitas. ¿Cómo la va? ¿Y por qué? No, son los pies míos, sino que los bototos sean malos. Vamos a hacer un cabrito para eso, ya. Lo que te mandé a buscar. ¿Qué? ¿Lo mandé a buscar al chile? No, no, no. ¿Los percheros vieron, no, compadre? Voy a estar los percheros, güey. ¿Están ahí? ¿Dónde ahí? Mira, pero ¿qué va a querer al final, a ti los percheros? Los percheros, güey. Ya, ya cabrón, vamos, que sea la última. Ya, disculpe. Toma, ayer esta palita, vos, para que me termine el hoyo culiao que tenía ahí afuera, pues, bueno. Te lo estoy acercado, compadre. Diga, macho, al menos, ¿qué pasa con la plancha? De que me jefe me está apurando, pues. Ya, perrito, el tiro lo cortamos. ¿Ah? Vivo.
funa, amigo. ¿Vos callando? ¿Tío, qué haga, vos? Pregunte, vos ahí, yo te fuiste, bueno. Pero no fue este, weón. Ay, no puedo que tengo la garganta estrecha, weón. Oiga, maestro, ¿usted a dónde? De allá de Temuco, amigo. ¿Y qué número calza, compadre? 44. Oh. ¿Qué pieza está ahí? Oye, man, yo siempre quería hacer algo, man. No, es un sueño desde niño. Dale, compadre, pónganos, está en todo su derecho. Chico, compadre, es un gusto, pónganos. Hay mucha gente, bueno. Es un gustito, no, que hay mucha gente, bueno. ¿A dónde? Bueno, nada, sí, mucha gente. Mira, ahí está el Felipe, hablando como huevo. Bueno, es un gusto, pónganos. Ya, bueno. Siempre quiero que me vayan los potatos grandes, compadre. Y siempre quería tener esta guapa. No, no, sí, sí, yo te entiendo. El guapo, perrito. ¿Cómo estamos? Oiga, maestro. ¿Qué tiene la buena intención que está detrás mío? Entonces retírese y le dé el lugar a otro. Maestro, se me habrá quedado el carro. Ahí está el carro, compadre. Lo tiene que tapar esas camaradas de los linieros, man. Sí, está igual que el Ariel, weón. No, oye, ¿qué es eso con la leche? ¿Compró uno? No, se peca, weón. Con el uno, compadre. Yo los paso a la oficina, weón. ¿Vos te vas a invertir, weón? No, pero oye, si cómo, si un cabro ahí me está recién empezando la faena, weón. Para que aprenda, loco, porque aprenda, weón. Sí, compadre. No, compadre, yo lo traigo a la oficina, weón. Una hora, que sea una buena acción, compadre. Sí, weón. Sí, weón. ¿No te pides? Sí. Oye, pino, tengo que ir al baño, compadre, weón. Toma, compadre, anda al baño, aquí tiene el baño. Oiga, mira. Vean, los de acá no hay buen andan de los veíamos, que los de acá están llenos de jugadores. Hola, bueno, por si acaso no. Ya, compadre, disculpe. ¿Y ahora qué? Falta un. Vámonos, guacho, vamos a ver el país, ¿no? Oye, ya, ¿sabes quién es? Las 6:05. Vamos a ver. 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 Vamos a ver